buenas noches a todos. Ya estamos aquí en vivo finalmente, ya que tuvimos problemas técnicos, así que mil disculpas y muchas gracias por su paciencia. Claro que sí nos pasamos un poquito de tiempo. A nuestra asistente técnica pues estaba tratando y hasta que ya finalmente pudimos estar aquí. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta serie de conversaciones que hoy pues ya llegó el día y ya tenemos a nuestra primera invitada, Cintia Jai Gutiérrez. Pues muchas gracias, Cintia, esta noche por estar aquí. Y como estamos un poquito atrasados, ¿verdad? Primero que nada, yo soy Reina García y soy asesora de relaciones comunitarias. Y el día de hoy vamos a dar inicio con nuestra primera conversación, niños excepcionales, familias excepcionales. Ser excepcional, visión latina, niños excepcionales y derecho a la inclusión, niños excepcionales, inclusión en español. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que nos están sintonizando, que se están dando el tiempo para estar aquí en esta conversación. Y antes de pasarle el micrófono a Cintia, quiero solamente brevemente hablar sobre Michigan Disability Rights Coalition. En sus siglas en inglés usamos la M, la D, la R y la C, Michigan Disability Rights Coalition. Su misión es cultivar el orgullo de la discapacidad y fortalecer el movimiento de la discapacidad al reconocer la discapacidad como una parte natural y hermosa de la diversidad humana. Mientras colabora para desmantelar todas las formas de opresión, concibo un mundo donde las personas con discapacidad vivan una vida plena dentro de la comunidad con igualdad de derechos, equidad y oportunidades, donde se valoren como miembros esenciales y vitales de la comunidad, que puedan ser ellos mismos e identificarse en todos los aspectos de sus vidas y que tengan un espacio para el autodescubrimiento, para cultivar la comunidad y desarrollar el orgullo. Cada vez que leo la misión de Michigan Disability Rights Coalition, para mí hablar de una discapacidad, verla como una parte natural hermosa de la diversidad humana, esa parte para mí es muy importante porque en la realidad pues es muy complicado verla así, ¿verdad? Lo vemos de diferente manera, de diferente perspectiva, sistemáticamente es diferente. Así que por eso hoy les comparto la misión de Michigan Disability Rights Coalition. Y a partir de eso, Michigan Disability Rights Coalition decide hacer lo que se llama este programa de LEAD. Y LEAD son sesiones de entrenamiento. ¿Para quién? Para padres con niños con capacidades diferentes y adultos con capacidades diferentes. Y se enfoca en capacitarlos, educarlos y desarrollar con ellos este programa para que puedan ellos saber más sobre sus derechos, para conocer la historia de la discapacidad, para que puedan tener esas herramientas para poder obtener los recursos para sus hijos. Así que este programa de LEAD se diseñó de esa forma como un programa de capacitación y dentro de ese programa se elaboraron esta serie de conversaciones. Así que les doy un poquito de la historia de lo que estamos haciendo, el trabajo que se está haciendo con Michigan Disability Rights Coalition. Y bueno, yo ahorita quiero mencionar, tenemos a Cintia Jai Gutiérrez. Ella es originaria de México, de Tehuacán, Puebla. Ella estudió la carrera de psicología en la Universidad Iberoamericana de Puebla y actualmente trabaja en las escuelas de Michigan. Pues bienvenida, Cintia, a este tu espacio de Michigan Disability Rights Coalition y muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación para poder hablar de un tema muy importante de qué es un IEP. Así que te entrego este espacio, es tuyo y pasamos el micrófono a Cintia. Muchas gracias, Cintia. Hola, Reina. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Reina, por esta oportunidad. Estoy muy emocionada de poder compartir un poquito de información con la comunidad latina, hablar sobre qué es un IEP, que es cierto, de cierta manera
cómo podemos ayudar a estos niños, a nosotros y ayudar a los padres también. Así que, bueno, pues vamos a empezar, ya que empezamos un poquito tarde, hay que aprovechar el tiempo. Y ahora, bueno, hice esta presentación esperando que si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor háganla en el chat y vamos a tratar de contestar cuantas preguntas se pueda. Entonces vamos a empezar con el tema de qué es un IEP o lo que se le conoce en español como un plan individual de educación. Entonces a lo mejor ustedes han estado en una escuela y alguna vez han escuchado el IEP o algo así. Se preguntan qué es lo que hay. O quizá están del otro lado donde piensan que debe haber algo para sus hijos, algo que los ayude un poco más en la escuela o que bien que hay, necesita una ayuda para algo. Y se preguntan cómo puedo recibir esa ayuda o de qué manera puedo hacer que mi hijo tenga ese apoyo en la escuela o en la comunidad. Entonces, el IEP es esta forma en la que le podemos dar esa atención a los niños en las necesidades que tengan académicas, emocionales o físicas o demás. Es bien, bien amplio este tema, así que bueno, vamos a empezar. Primero vamos a hablar de que cómo sé si mi hijo necesita ayuda, qué es lo que, o ya sé que necesita ayuda, pero ahora cómo acceso a esa ayuda. Entonces, hay diferentes preguntas para hacerse sobre si mi hijo califica para tener una evaluación para recibir educación especial o si no. Entonces, la primera que podemos ver es, a lo mejor tu hijo fue diagnosticado por el doctor o por algún hospital, alguna clínica, con alguna discapacidad. Vamos a hablar de discapacidad porque es el término legal que se utiliza ahora en Michigan, ¿ok? Creo que el término cualidades excepcionales es, o niños excepcionales es magnífico, pero simplemente por los hechos de término legal y de término de qué es cómo se comunican en las escuelas, vamos a utilizar la palabra discapacidad, aunque sé que se ha generado ya una connotación negativa para esa palabra. Solamente quiero que entiendan qué es para poder hablar, porque es el término que se está utilizando en estos momentos. Entonces, quizá tu hijo fue diagnosticado con una discapacidad. Por ejemplo, puede ser déficit de atención con hiperactividad o quizá tuvo algún otro síndrome o por ejemplo, síndrome de Down, cualquier discapacidad de ese tipo que se le haya diagnosticado desde el nacimiento o después en la escuela. Entonces, esto puede ser ya tu primer como flecha roja, decir, bueno, a lo mejor mi hijo califica para un IEP o para recibir educación especial. Otra puede ser, quizá no hay ningún diagnóstico, quizá no hay ninguna evaluación que se le ha hecho antes por el doctor, pero tú te das cuenta que a tu hijo le cuesta más trabajo aprender quizá nada más en las matemáticas, o le cuesta más trabajo en la lectura, o le cuesta mucho trabajo hablar, o expresarse, o el comportamiento. Entonces esa puede ser otra de tus guías para decir, quizá mi hijo necesita un IEP o necesita un plan individual de educación. O quizá tenga algunas necesidades más. Si tu hijo sí aprende, pero quizá es alguien que se mueve mucho o que le cuesta trabajo poner atención por largos periodos de tiempo y demás. Entonces, estas cosas son las que puedes empezar a preguntarte y que te pueden ir guiando para ver si tu hijo sería un candidato para educación especial. Algo que hablábamos en la plática pasada era que está muy, de alguna manera ya tiene una connotación negativa lo que es la educación especial, ¿verdad? Y nadie quiere de cierta manera decir, ay, que mi hijo tenga o reciba educación especial o esté dentro de la educación especial. Pero en realidad en Michigan, al menos aquí, lo que significa es que va a recibir un apoyo para mejorar o para poder ponerse al nivel con el resto de la generación o de su grupo, ¿ok? Entonces, la educación especial puede puede dirigirse a diferentes áreas del niño. Quizá tu niño es muy bueno en matemáticas, es excepcional en matemáticas, pero en lectura le está fallando. Entonces, ahí ya con eso, con que le esté fallando, con que le cueste más, eso podría calificarlo para un plan individual y recibir educación especial por parte de una persona, de un maestro que le ayude con unas estrategias, unas técnicas a mejorar en ese aspecto. Entonces, tratemos de bajar, de quitar esa connotación negativa de la educación especial, porque creo que es un apoyo magnífico que se nos da aquí en Estados Unidos. Pláticas que tenía con Reina es que a veces
en nuestro país, o al menos hasta que yo me vine, nunca supe de lo que era la educación especial, o solamente eran esas escuelas, ¿no? Donde van solamente unos niños, y no lo veíamos integrado en el día a día. La oportunidad que nos da Estados Unidos, o que nos da Michigan, en las escuelas públicas de Michigan, es que la educación especial está integrada en el día a día. Entonces, realmente es maravilloso. Entonces, hay varias áreas en las que en Michigan puedes calificar para un plan individual de la educación con una discapacidad. Y hay toda una gama de discapacidades que no vamos a hablar hoy específicamente de eso, porque nos vamos a hablar más sobre cómo leer un IEP o qué es un IEP. Pero prácticamente todo esto está regido por nuestra, por las reglas administrativas de Michigan. Es una ley, esta ley que nos dice cuáles son las características o cuáles son los puntos en los que tu hijo puede calificar para recibir educación especial. Entonces, ¿qué pasa? Tu hijo va a recibir esa instrucción especializada, ¿ok? Eso quiere decir que, como te dije antes, a lo mejor es muy bueno en matemáticas, pero en lectura o en escritura le falla. Entonces, él va a recibir, con una evaluación le van a identificar exactamente qué es lo que se le dificulta, qué habilidades tiene que mejorar, y la maestra va a trabajar justamente en esa habilidad para mejorarla. Entonces, eso es a lo que se le conoce como instrucción especializada. Otra área puede ser, por ejemplo, el habla. Quizá tu niño entiende muy bien, pero le cuesta expresarse, ¿ok? Hay algo que tú notas que el habla no sale de la dicción correcta. Entonces, habrá una logopeda, una terapeuta del habla, que trabaje con tu hijo solamente en la articulación, ¿ok? Entonces, hay muchos, muchos puntos. O, por ejemplo, yo como trabajadora social, trabajo con las emociones o el comportamiento. Okay. Quizá a tu niño le cuesta trabajo poner atención mucho tiempo y se mueve mucho o está haciendo cosas así, entonces yo trabajaré en esa área haciendo solamente habilidades para que tu hijo pueda prestar atención por más tiempo o para que pueda tranquilizar sus nervios y demás. Entonces a eso se refiere la instrucción especializada. Otra cosa que se me hace genial es que esto se puede otorgar, la educación especial se puede otorgar, o una IP se puede otorgar a cualquier persona de recién nacido hasta los 26 años de edad, siempre y cuando no se haya graduado de la preparatoria, aquí dicen escuela secundaria, con un diploma, ¿okay? Entonces, si tú empiezas a ver desde recién nacido, o en los chequeos con el doctor, empiezas a ver y te dicen que hay problemas, o que no ha cumplido esas etapas que deben de cumplir los niños, siempre pregunta, hay recursos en la comunidad, tus impuestos van ahí hasta cierto punto, entonces pregunta, habla, ve a la escuela, oye, tengo un niño, ¿qué pasa? ¿No? Entonces tú también tienes que ser esa persona que aboga, porque los recursos están ahí, nosotros estamos ahí para servirle en ese aspecto. Si voy muy rápido, avísenme, estoy tratando sí, de... Una pregunta respecto al punto que estás hablando en estos momentos. Cuando tú identificas que tu niño, algo está pasando, que no se está desarrollando como debe ser tu hijo, me pasó con mi hijo Jordan, empecé a notar que él no estaba hablando bien a la edad de año y medio, dije, bueno, algo está mal. Yo fui a la pediatra y le dije, el niño no está diciendo las palabras que debe decir ahora que tiene año y medio. Ella me dijo, no, espérate hasta que tenga 2 años y vemos. Volví, pregunté y me dijo que no, que estaba todo bien, que había que esperar. Entonces me hizo esa espera larga y desde ahí empecé en mi calvario con mi hijo porque no me identificaron inmediatamente el problema de su atraso de su lenguaje. Y después, cuando me dijeron, bueno, vamos a evaluarlo en la escuela, la primera evaluación, la trabajadora social me dijo, él está bien, no necesita un IEP. Entonces, no me quedé satisfecha. Tuve que volver otra vez al distrito escolar y decirles, bueno, no estoy de acuerdo con lo que ella me dijo. Y me mandaron con otra persona y era bilingüe. Y entonces fue cuando ya finalmente dijeron, sí necesita un IEP, pero pasó al menos 2 años más hasta preescolar, que ya le dieron la atención. Pero esa es mi pregunta a ti, ¿cómo podemos identificar? ¿Cómo le hacemos? Porque al menos... considero, yo me desenvolvía entre el inglés y el español para abogar por mi hijo, pero aún así
me decían que no, y que no, y que no, y no suele pasar. Sí, bueno, yo creo que lo que tú hiciste estuvo muy bien, no bajar la guardia y seguir preguntando y seguir abogando hasta caer con la persona indicada. Creo que muchas veces he visto que hay padres que abogan de una manera extraordinaria, tratando de hacer inclusive una carta por parte del doctor, si el doctor, tener mucha comunicación con tu doctor y ver que el doctor te diga, ¿sabes qué? Sí, hay algo que no está bien y creo que en la escuela lo podrían apoyar. A veces veo que los doctores les ayudan a los padres de familia a escribir una carta, pero también hay una organización, bueno, hay algo que nos rige en Michigan que se llama Child Find, que es donde está más o menos todos los niños están ahí, ¿no? Todos los niños cuando se registran o sabemos que van a ir a la escuela o demás, empiezan ahí. Y entonces a nosotros nos mandan un correo cuando alguien, por ejemplo, tú haces la referencia y dices, yo quiero que le hagan una evaluación, ¿ok? Por escrito hay que hacerlo. Entonces, para contestar tu pregunta, hay que hacer una carta en español o en inglés que la puedas entregar a la escuela o la puedes entregar al distrito. De preferencia la puedes entregar al administrador, al director de tu escuela o al psicólogo de la escuela, haciendo una carta de que tú tienes algunas preocupaciones en cuanto al habla, por ejemplo, en tu caso, y que quieres que hagan una evaluación. Aquí vamos a ver, voy a adelantar tantito para contestar tu pregunta. Pero, ¿qué es lo que pasa si no estás de acuerdo con los resultados de tu IEP? Digamos que en este caso te dijeron, ¿sabes qué? No califica para un IEP, pero tú crees, como instinto de madre, ¿no? Y como tú lo estás observando, porque otra vez nadie conoce mejor a tu niño que tú. Nosotros en una evaluación que hacemos en unas horas y demás, es solamente parte de la información. Nadie conoce a tu hijo mejor que tú mismo, ¿verdad? Porque tú estás ahí viviendo con él, tú sabes cuando se siente triste, cuando está frustrado, cuando no le sale. Toda esa información es importante. Entonces, de acuerdo a esta información que tengo del Kent ISD, que es lo que nos rige aquí en Michigan para la educación especial, sobre todo en el condado de Kent, dice que tú puedes, si tú no estás de acuerdo con la evaluación o con los resultados de la evaluación, tú tienes derecho a exigir una evaluación por fuera del distrito o con otro equipo de evaluación, ¿okay? Entonces, otra vez, abogar, crear otra junta y decir, ¿sabes qué? Yo quiero hablar de esto una vez más porque no estoy de acuerdo con los resultados de esta evaluación. Y quiero que se haga una evaluación independiente, como aquí dice, evaluación educativa independiente, ya sea por alguien que no trabaja en el distrito, puede ser otra organización o puede ser otro distrito o puede ser otro equipo. Es algo que ya tendrás comunicación con tu escuela. Pero siempre, pues no bajar la guardia, hablar con ellos. Yo creo que, como dices tú, seguir tu instinto y seguir luchando por eso. Okay. Vamos a regresar un poquito. Gracias. No, de nada. Si hay otra pregunta, por favor avísenme. A veces es tanta información, quiero decirles todo. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces les hablaba del Child Find, ¿no? Que es donde tú puedes marcar, hay un número, si lo pueden buscar en Google, si no les puedo pasar la información, donde tú hablas y dices que quieres hacer una evaluación porque tienes preocupaciones del habla o tienes preocupaciones motoras, a lo mejor tu niño no está caminando cuando ya debería de caminar o no está hablando o sientes que está muy, muy tímido o demasiado. Entonces todas esas preocupaciones tú puedes hacer y esas son válidas para hacer una evaluación. Ok, vamos a hablar de cuál es el proceso una vez que haces esa referencia. Ok, entonces lo primero es tener esa conversación con tu pediatra, que lo vas a ver una vez al año o quizá más seguido si tú así lo pides. Tener una conversación con la gente que tú conoces y ver, ¿hay algo que está fallando? ¿Hay algo que está pasando? ¿Necesita apoyo? ¿O no se está desarrollando como esperaba? Una vez que tú haces esa referencia, hay todo un cronograma, hay toda una línea de tiempo. Por ley, el distrito tiene que responderte entre 10 días, ¿ok? Así que si tú metes tu cartita, el distrito, alguien de educación especial de la escuela que le corresponda, te van a marcar y te van a decir que te van a hacer una junta, ¿ok? Y entonces en esa junta vas a ver a varias gentes, te van a mandar una invitación, te tienen que enviar una invitación ya sea a tu correo, a tu casa, o si tú vas en persona, te la dan en persona. Pero te van a enviar esa carta, también te la van a enviar con la guía de tus derechos, ¿okay?
desde que empiezas ese proceso ya tienes derechos como padre, ya tienes derechos para exigir cuáles son las cosas que tú quieres en tu niño y si es que califica para esas cosas o no. Entonces tienen 10 días para contestarte eso y de ahí van a determinar si van a empezar una evaluación con la información que tú tienes o si no van a empezar una, o si no, no van a iniciar esa evaluación. Parte importante que quiero que es una cosa que realmente quiero que se le quede a la comunidad hispana, que se le quede a los padres de familia, es que ustedes son parte del equipo. Ustedes son tan importantes como es importante el psicólogo, como es importante la logopeda, como es importante el director, la maestra, la trabajadora social. Así de importante es usted y así de importante es que usted comunique las preocupaciones que tiene, que esté presente en esas juntas. Es parte del equipo. Entonces, como equipo, ustedes en el READ, aquí como dice, que es en donde van a revisar la información, usted dará su consentimiento o no de que se haga una evaluación. Cintia, tenemos una pregunta por parte de Paulina Morales. Ella nos está preguntando, ¿el IEP es un programa extracurricular o cuando es que la maestra se enfoca con tu hijo para mejorar en las áreas que le hace falta? Excelente pregunta. Bueno, digamos que extracurricular esencialmente no existe. El objetivo de un plan individual o de una IEP es que tenga las habilidades para que pueda estar en el plan general, ¿okay? En la educación general. Ese es el objetivo principal, es que tú puedas estar al nivel o que te puedan poner las habilidades para que puedas aprender al nivel general, en el contenido general. Vamos a hablar, cuando les hable de la IEP, ahí te va a especificar, como es individual, depende y varía de cada niño y varía dependiendo la necesidad de cada niño. Entonces, quizá tu hijo solamente tiene cierta cantidad de minutos a la semana que va a estar con esa persona, con esa maestra. Dependiendo el distrito, dependiendo el modelo de escuela, dependiendo la intensidad y el número de minutos, se va a ver diferente. Quizá para algunos alumnos, quiera decir que lo van a sacar 20 minutos del salón, tendrá que ser hablarán con el maestro cuándo es el mejor momento y lo sacarán por 20 minutos en una oficina, en un grupo pequeño, donde trabajarán específicamente en las áreas que ellos hayan identificado que tu hijo necesita trabajar. Para otros quizá estará todo el tiempo o la mayor parte del tiempo con un maestro de educación especial que está trabajando solamente en esas áreas que se han identificado, o para otros, por ejemplo, servicios adicionales como soy yo, como es la logopeda, que a veces no los vemos diario, quizá los vemos una vez a la semana o dos veces al mes. Otra vez, depende mucho de la necesidad de tu alumno, depende de la necesidad de tu niño, por eso es un plan individual, porque es solamente para tu hijo. ¿Okay? Si contesta la pregunta. Sí, gracias. Y si hay otras preguntas, las pueden hacer y yo se las puedo pasar a Cintia. Muchas gracias. Bueno, entonces seguimos con el proceso. Ya hiciste la referencia, ya mandaste la carta por escrito diciendo que quieres una evaluación. Recuerden, puede ser en español o puede ser en inglés. El distrito o la escuela tiene que buscar la forma de interpretar tu carta, ¿ok? Y si tú ves que pasaron una semana, pasaron dos semanas y no tienes respuesta, marca, ve, aboga por tus hijos, ellos van a hacer una respuesta. Por ley tienen 10 días. Entonces tienes la junta, te estás de acuerdo o no si tú quieres hacer una evaluación y después empieza la evaluación. En ese mismo documento de READ, que la READ, donde van a evaluar la evaluación, ahí te van a decir hasta cuándo tienen para entregarte la evaluación. ¿Okay? Entonces eso puede ser, por ley tenemos 30 días de educación, 30 días hábiles, por así decirlo. Entonces te van a hacer una cuenta, bueno, si es hoy, quizás se verá como en dos meses, porque son 30 días de educación, acuérdate que no tenemos día, los fines de semana no cuentan y demás. Durante esos 30 días te van a decir cómo se va a ver la evaluación. Si tu hijo ya está en una escuela, quizá pueden hacer la evaluación durante el día de la escuela. Si tu hijo es chiquito y todavía no está en la escuela, te dirán, oye, puedes venir estos días para hacer la evaluación aquí. Y entonces, dependiendo las necesidades que se hayan identificado durante la primera junta, serán las evaluaciones que tengan. Por ley debe de haber dos tipos de evaluación al principio.
Si es, por ejemplo, del habla, entonces también se podrá hacer una de comportamiento, de las emociones, que sería con un trabajador social, o puede ser algo más cognitivo con el psicólogo, o puede ser, siempre hay una combinación de dos. Para ser elegible, esto cambia, ¿ok? Y a lo mejor necesitamos abogar más como padres de familia, porque ahora para ser elegible para educación especial, por ejemplo, si tiene que ver con el área académica, ¿no? Quizá de matemáticas o de español o de lectura, está basado en fortalezas y debilidades. Actualmente la ley dice que tu niño debe de tener unas fortalezas, debe de mostrar unas fortalezas en ciertas áreas y otras debilidades. Aquí es donde se pone un poco difícil, porque si de acuerdo a los parámetros que tenemos ahora no muestra debilidades o no demuestra ninguna fortaleza, quizá eso sea suficiente para no calificar en educación especial. Y ahí se pone muy difícil porque no hay mucho que podamos hacer como Departamento de Educación Especial y tampoco demasiado que se pueda hacer por el lado de los padres. Yo creo que necesitamos abogar más como comunidad para que cambie esa ley y podamos hacer más por los niños. Otra área podría ser quizá que tu hijo califica por el habla, necesidad del habla, o puede ser que el comportamiento y las emociones son lo que más está afectando en ese momento, entonces se podrá ser elegible por esa parte. Una vez que haces la evaluación, te van a volver a hablar, te van a volver a invitar con otra invitación formal, donde van a hacer una junta, donde te van a exponer todo el equipo que participó en la evaluación de tu hijo, te van a exponer los resultados, ¿ok? Y aquí es donde se pone difícil. Vamos a hablar un poquito de cómo interpretar esa información, qué preguntar, qué no preguntar, cuáles son los tips básicos que podrías tú tener si tienes esta junta. Pero a veces puede ser bastante, puede ser bien técnico. Entonces, si tú no entiendes algo, pregunta, ¿me puedes explicar eso? ¿Qué quiere decir cognitivo? ¿Qué quiere decir receptor? Todo lo que tú no entiendas, tú tienes la oportunidad de hablar. Otra cosa bien importante, solicita un traductor, ¿ok? Que alguien que te pueda explicar, un intérprete que te pueda explicar los resultados de forma de que tú lo entiendas, ¿ok? Esa junta no hay fecha, no hay tiempo límite, puede ser tan larga o tan corta como sea en ese aspecto, nunca te sientas presionado. Y si por alguna razón en esa junta del IEP tú no estás conforme, tú siempre puedes solicitar otra junta donde te expliquen a más detalle. Por ley, nosotros tenemos, o las personas de educación especial tienen que hacer una junta con una revisión donde te van a decir cuánto avanzó, si cumplió las metas o no cumplió las metas, cada año, ¿ok? O sea que si tu hijo tiene la primera junta de IEP en marzo, cada marzo, a partir de ahí, por los primeros 3 años, vas a tener una junta donde te van a hablar si él cumplió o no cumplió sus metas, cuál fue el avance, cuál ha sido el progreso y cuál no, y qué es ahora lo que va a pasar el próximo año. Así que por ley, una vez al año, el equipo de educación especial te va a hablar, pero es tu derecho hablarles o hacer una junta si de alguna manera tienes preocupaciones, sientes que no está avanzando, tú puedes hacer una junta. Recordar que el IEP o el plan individual es un documento vivo, ¿ok? Eso quiere decir que a lo mejor hoy hicieron unas metas y tu niño avanzó muchísimo y ya cumplió esas metas, se tienen que cambiar esas metas, adaptarlas en el nivel donde está el niño, ¿ok? Es un documento vivo. Así que una vez, aunque ya se haya firmado el IEP en marzo, tú en junio puedes decir, ¿sabes qué? Quiero otro IEP, quiero una revisión de su IEP. El distrito o el equipo de la escuela debería de estar haciendo eso independientemente, pero acuérdate que es una relación de equipo, tú puedes solicitar eso. Entonces es un documento vivo. Si hay información nueva, durante ese tiempo tuviste una evaluación independiente con la comunidad y quieres agregar esa información, comunícate con el equipo, eso es muy importante. Entonces cada año y cada 3 años van a hacer una reevaluación, ¿ok? Para ver si todavía califica para educación especial o si hay que agregar otras áreas o hay que cambiar la manera en la que entró o la que calificó para educación especial.
Entonces, eso es básico el proceso. Una junta cada año, una evaluación cada 3 años. Otra vez, tú puedes requerir otra reevaluación cuando tú gustes. Y entonces empieza el proceso otra vez. Cintia, sí. Tenemos otra pregunta. Está muy interesante esta pregunta por parte de Elisa. Ella nos pregunta, para algunas personas de nuestra comunidad, ¿es importante enseñarle a los niños español o algún idioma indígena? Pero he sabido de varios padres de familia o personas de crianza con niños de capacidades diferentes, especialmente niños con problemas cognitivos y del habla, que en la escuela les dicen que solo les enseñan un idioma porque se confunden y terminan solo enseñándoles el inglés. Pero luego lo que he visto es que eso ocasiona una desconexión entre los padres e hijos, dado a que se pueden comunicar. En tu opinión, ¿las escuelas están en lo correcto? ¿Cómo se puede mejorar este problema para que los padres o personas de crianza transmitan su idioma o lengua indígena o conecten con sus niños? Claro. Muy interesante esta pregunta. Muy interesante, bien importante. Y es difícil también. Es una pregunta difícil. Lo he visto de varios puntos. Lamentable y afortunadamente he visto esta situación de diferentes maneras. No me ha tocado que una escuela recomiende solo hablar, al menos en las escuelas donde yo he trabajado, afortunadamente no me ha tocado eso, pero sí he visto padres de familia que han llegado de otras escuelas o de otros distritos con esa idea. Cierto, dependiendo, otra vez hay que ver el plan, hay que ver el individuo, ¿ok? Sería algo muy individual ver si, por ejemplo, realmente el niño no o se está confundiendo demasiado con otro idioma o no. Mi opinión personal es seguir intentando las dos lenguas, seguir intentando hacer esa conexión con tu familia. Creo que para mí eso es tan importante como la adquisición académica, ¿no? Del general. Pero estoy consciente que es algo difícil porque también he visto que hay niños que eso les crea mucha más ansiedad. Entonces, es difícil de responder y creo que no hay nada más una respuesta directa para esa pregunta, pero honestamente yo diría que sigan con el idioma, que si ustedes tienen costumbres específicas, idiomas específicos en tu casa, bueno, que sigan eso. ¿No? Y tratar de balancear los dos, porque el equipo de educación especial va a apoyar tu decisión. Y si tú decides seguir con las dos lenguas, ellos tendrán que trabajar con lo que hay. ¿Me explico? Ese es tu niño. Y entonces con esas habilidades, con esas cualidades, esas debilidades, es con lo que se va a trabajar y a partir de ahí. Yo quería hacer una réplica en cuanto a la pregunta de Elisa, porque a mí me pasó exactamente lo que dice Elisa. Me dijeron en el preescolar de Jordan que se confundían las dos lenguajes, español e inglés, entonces que lo iban a hacer en inglés. En esa época no sabía mucho, no sabía cuántos derechos yo tenía o qué yo podía hacer en mis decisiones, no sabía. Pero al momento de transferirlo a la escuela de inmersión en español, la persona encargada de la educación especial me dijo, eso no es cierto. Tu hijo es muy inteligente y puede aprender más idiomas. Así que aquí va a aprender español e inglés y no te preocupes que esté hablando los dos. Entonces ya me sentí mucho mejor y no sé, en mi experiencia sí puede repercutir el no saber. Entonces yo creo que la pregunta de Elisa va por ese lado. ¿Cómo podemos estar asertivos con la información que nos dan? Y si tenemos esas dudas, ¿qué hacer? Porque sabemos y tenemos que estar conscientes que mucha de nuestra comunidad nos cuesta mucho decir, bueno, él es el profesional, pues yo le hago caso al profesional. Entonces, estas son las cosas que nos pueden pasar a nosotros como padres hablando de este tema de la educación especial. Y muchas gracias, Eli, por tu pregunta. Es muy interesante lo que nos acabas de preguntar. Sí. Otra vez voy a lo que estábamos hablando. Si tú no estás de acuerdo con el programa o con el
plan que se ha hecho, tú puedes solicitar otro, puedes solicitar una segunda opinión, puedes solicitar una revisión de ese IEP, aunque digamos que en la junta te sonó bastante bien, ¿no? La información, y después conforme van pasando los meses no estás de acuerdo, sientes que no se están enfocando en las necesidades de tu hijo, tú puedes solicitar una revisión de ese documento. ¿Okay? Bueno, entonces hablé de esto. Hablé de que va a haber una reunión, que es un documento. Hablamos de cuándo se hacen las reuniones del IEP, quiénes van, y si es forzoso, sobre todo ahora en tiempos de COVID, ¿verdad? ¿Es necesario hacer una junta presencial? No, no es, ¿no? Tú puedes participar vía telefónica, puedes... Ahora, sobre todo vía videollamada, puedes hacer una junta de videollamada, ¿ok? Y tú también puedes decir, no quiero que esta persona esté en este IEP, ¿ok? Entonces, tú tienes mucho poder. Otra vez, eso es como les digo, si yo les daría un mensaje es que entiendan, que sepan, que se la crean, que ustedes son tan importantes como el profesionista que está haciendo la evaluación. Usted es profesional en su hijo. Nadie conoce a su hijo mejor que usted. Entonces, es bien importante que participe, que esté, que hable, que se comunique, que pregunte. Si no entiende o si se le hace difícil o está confundido, pregunte. Y a lo mejor el equipo no le supo resolver la pregunta. Hable al distrito, ¿ok? El distrito tiene un centro, tiene directores que más o menos supervisan a los equipos de educación especial. Entonces, si por alguna razón el equipo de educación especial con el que usted trabaja no le ha resuelto las preguntas, usted puede hablar a sus superiores y pedir que alguien más le responda esas preguntas. Como dicen acá, empower, ¿no? Hay que sentirse poseedores de ese derecho y ejercerlo. Ok, entonces hablamos del tipo de inicial. Otra persona que puede asistir y que se recomienda si ustedes tienen servicios por parte de la comunidad, sobre todo, por ejemplo, aquí en Michigan, que es lo de KSSN, que es una organización que apoya a las familias, ya sea nada más por el coordinador o ya sea por alguna trabajadora social. Por favor, invite a esas personas a su IEP porque ellos también son parte de esa evaluación, también son parte del equipo que ayuda a tu hijo. A veces están involucrados con más organizaciones. Si usted le da el consentimiento, esas personas pueden ser parte de esa junta. Entonces vemos que hay diferentes procesos, diferentes cosas. Algo que quizá siento que a veces no entienden los padres o que falta más información, nos falta quizá más comunicar qué es lo que hay. Hay un documento que es el Medicaid que realmente nada más les está autorizando a la escuela poder cobrar por los servicios y eso le ayuda a fundar servicios, a fundar la escuela para poder ofrecer más servicios. En realidad a usted no le cobrarían por eso. Aquí quería hacer un paréntesis para decir una vez más, asistan a todas las juntas. Si usted no puede, hable, cancele, ponga otra fecha, cambie la fecha. Usted es bien importante, quizá más importante que nadie más en esa junta. ¿Okay? No tenga miedo en preguntar. Están ahí para servirle. En realidad es bien importante que estén. Quizá esa es una de las cosas para mí que es bien importante, que a veces me duele ver que no está un padre de familia y quizás necesitamos acomodar más, ¿ok? Pero es bien importante que usted esté. Por ley, o los distritos ahora están diciendo que debemos empezar a agendar estas citas o estas juntas con un mes de anterioridad. Si es posible, por lo menos 2 semanas. Entonces, eso les podría dar suficiente tiempo para pedir permiso en el trabajo, unas 2 horas. Quizá no les da tiempo de ir al edificio, pero sí de hacer una llamada o una videollamada en la que usted pueda ser parte de eso y el equipo se tiene que acomodar a esas horas. Cintia, tenemos otra preguntita. Yvonne Ruiz Silva nos dice, ¿existe algún listado de clases o apoyos que puedan ser brindados en un IEP? Por ejemplo, mi hija tiene una sesión de terapia física en la escuela por semana,
pero yo creo que no es suficiente. ¿Existe algún límite en las frecuencias de apoyo? No existe un límite. Una vez más, bueno, no existe un límite. En teoría no debería de existir porque está basado en las necesidades del alumno. Entonces depende mucho de abogar, ¿verdad? Y a veces es complicado. Sabemos que realmente las escuelas públicas no tienen tantos recursos como nos gustaría que tuvieran. Entonces, a veces nada más hay una persona, sobre todo en lo que es terapia ocupacional, una persona como para 7, 8, he escuchado hasta 12 escuelas. Y es bien difícil. Pero tú eres quien va a abogar por ese niño. Y tú eres quien puede empezar ese cambio en el distrito haciendo, ¿no? Abogando por tu niño. ¿Okay? Entonces, tú puedes abogar y decir, sabes que yo siento que necesita más apoyo y el distrito, sí, él, de acuerdo a la evaluación, de acuerdo al progreso, ellos están de acuerdo, acuérdate que es de dos vías esta comunicación, pueden hacer cambios a esa parte de la IP. Pero aboga, yo que tú abogaría, seguiría hablando, diría que no es suficiente, que no está avanzando, checa, ¿no? Si cuando te dicen, cuando van a checar cada año, o tú puedes decir cómo va, de acuerdo, y voy a hacer acá una parte de la IP. En esta parte de la IP donde te hablan de las metas, que tuve que borrar todo. Pero aquí en la parte inicial donde dice Annual Goal, ahí te van a decir cuál es la meta de tu niño para el próximo año. A la fecha de hoy, dentro de un año, o a la fecha de esa junta, cuáles son las metas que él debe de cumplir. Y después, acá si ves en la gráfica o en la tabla que está abajo, está dividido en 4 porciones. Cada porción o cada objetivo te dice más o menos, nosotros usamos cada marking period, cada periodo de educación, pero habrá dependiendo el área de apoyo será diferente, quizás será cada 6 meses o cada mes, pero ahí te van a decir qué es lo que debe de cumplir tu niño para esa fecha, ¿ok? Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Estamos en mayo, que estamos en el segundo objetivo y no está cumpliendo esa meta que tú pusiste que debería de cumplir, ¿por qué? Creo que necesita más apoyo. Y esa manera es la que tú puedes empezar a abogar. Si tú conoces este IP, si tú sabes cómo leerlo, ahí puedes decir, ¿sabes qué? Para mí, ¿qué le hace falta? ¿Por qué no está cumpliendo esa meta? ¿Okay? Sobre todo, cada mes o cada periodo, cada, ¿cómo se dice? Marking period. Te van a dar una carta donde te van a decir cuál es el progreso de tu hijo. Y entonces, lee ese progreso. Si está en inglés, pídelo en español. Es tu derecho, una vez más, que te lo traduzcan. Quizá tardará 2 semanas, dependiendo del distrito, pero pide que te lo traduzcan. Y entonces tú lee y vas a tener eso. Si tú crees que no se ha cumplido la meta o si tú crees que no está avanzando como debería de avanzar, puedes una vez hacer una junta para que se haga una revisión de ese IP y quizá poner más servicios. Pero no, no hay un límite. Tiene que ver con la necesidad de tu hijo. Ok, aquí está Paulina Morales, continuando con la misma pregunta de Ivonne. ¿Se puede abogar con la recomendación de mi pediatra o las instituciones externas que mencionaste como el QSSN? Claro que sí. Todos son parte del equipo del niño. Okay. Entonces, tú puedes abogar, siempre puedes pedir una junta, una revisión de la IP. Entonces, tú dices, quiero que se haga una junta, el equipo de educación especial se pondrá de acuerdo contigo en cuándo será la fecha y tú puedes decir que quieres, y tú puedes traer, prácticamente puedes traer a quien tú quieras ese día, ¿verdad? Porque tú eres parte del equipo. Entonces, si tú traes, puedes avisarle, creo que es cordial avisarle, acuérdate que son un equipo, cordial avisarles que vas a traer a alguien más, sobre todo si es un abogado o si es quien sea, para igual el equipo tener, porque, bueno, podemos hablar de eso después, o creo que va a haber un abogado en especial que te pueda dar más información sobre eso, pero tú puedes traer a quien tú quieras, tú eres parte esencial de ese equipo, y claro que sí, entre los dos pueden abogar. Cintia, ¿nos puedes explicar brevemente qué es ESEM, qué organización, qué significa y a qué se dedica para que quede más claro las siglas de la... Tratando de acordarme, yo, sí. K, la K de,
bueno, a ver si aquí la tenía, que tiene que ver con el condado Kent. Okay. Entonces, este servicio trabaja aquí en el condado de Kent. SSN, me parece que es Student Service Network. Servicios del estudiante, como una red social para los servicios. Entonces, las escuelas que tienen KSSN tienen esos servicios dentro de la escuela, que van a tener un coordinador, que va a ser una persona que te va a ayudar a coordinar servicios. Quizá desafortunadamente no tienes casa o no tienes manera de pagar la renta o te hacen falta abrigos. Esa persona en esa escuela te puede ayudar a conseguir esos recursos. Porque trabaja con la comunidad, ellos sabrán quién te puede dar los abrigos o quién o entrar al doctor. Inclusive hay unas escuelas que tienen Social Security ahí también y que te pueden ayudar a sacar el Medicaid o te pueden ayudar a aplicar para las estampillas. Y cada vez se está poniendo en más y más escuelas. Creo que es una organización maravillosa. Bueno, soy bias ahí, como dice. Y en efecto, hacen mucha labor dentro de las escuelas. Otra pregunta de Elisa, ¿qué apoyos hay para los niños con capacidades diferentes y que no tienen seguro social? Sé que durante la edad escolar sí hay, pero una vez graduados, todos esos servicios se acaban. Okay. Como decía otra vez, la educación especial se ofrece de 0 a 26 años de edad, siempre y cuando no se haya graduado de la preparatoria o de la escuela secundaria, como dicen aquí, con un diploma. Entonces, si tu niño, digamos que ya tiene más de 26 años y no se graduó, ya entonces entrará en otro nivel de apoyo, que ya no es para niños, sino hay otra sección que puede apoyar en ese aspecto. Honestamente, no puedo dar más información porque no estoy tan familiarizada con eso, pero sé que existe otros apoyos para las personas que son más grandes, pero ya caen en otra sección. Digamos que tu hijo, no sé si la pregunta tiene que ver con alguien que ya salió de la preparatoria o que fue a lo mejor un dropout, que no terminó la preparatoria. No sé. Yo creo que está hablando Elisa que de las personas que no tienen un indocumentados, que sí reciben ayuda cuando ya pasan a ser mayores de edad, cuando dices tú la edad mencionada, cuando ya dejan de recibir, porque bueno, es diferente de estados a estados. Nueva York provee seguro médico a los niños, no importa que estén indocumentados. Aquí no pasa eso en Michigan, aquí no nos dan ayuda para nuestros niños. Yo me imagino que es la misma cuestión para recibir servicios de educación especial para adultos o sí, para jóvenes. Me supongo que es así, porque aquí tuvimos un caso de una joven de 15 años y no recibía... recibía la educación especial, sí, pero no recibía otros servicios. Sí, eso es bien lamentable. Definitivamente es un área donde necesitamos abogar más, seguir trabajando en eso para que eso cambie. Hay muchas cosas que son maravillosas. Lo hablábamos con Reina de, es genial ver el apoyo que aquí existe para los estudiantes comparado con donde yo crecí. Pero no quiere decir que estamos en la gloria. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Todavía hay muchas cosas por las que tenemos que abogar. Okay. No sé si hay otra pregunta, si sigo. ¿Cómo vamos en tiempo? Vamos bien. Puedes continuar, Cintia. Perfecto. Bueno, entonces aquí les hice más o menos una foto de cómo se ve un IEP para todos aquellos que no lo han visto o para los que quieran entender un poquito más el IEP. Este es como el primer documento, el primer papel que te van a dar, donde se cita, ¿no? Le borré ahí no encontré un ejemplo en internet, entonces tuve que por medidas de confidencialidad, pero entonces te pondrán de quién es el IEP, de qué distrito se está haciendo el IEP, y ponen la fecha en la que se hizo el IEP, la fecha en la que se hizo la primera evaluación, por eso vas a ver diferentes fechas, la dirección, demás. Y en qué programa está cayendo el niño, qué edad y todos los específicos, ahí se ve que es bien individualizado. Después van a ver
sobre cuál es el propósito de este documento, el propósito de esta junta, si es una reevaluación, acuérdense que es cada 3 años, o si es la primera evaluación, o si nada más es un IP de una revisión de cada año. Entonces, después, en ese primer IP, van a hablar sobre cuáles son las fortalezas del niño. Quizá tu niño es muy bueno para pintar, muy bueno para leer, es muy cariñoso, te ayuda en la casa, cuida a los hermanitos. Cualquier cosa de esas, dilas. Es bien importante tener una, esta es como una fotografía que te van a dar del niño, ¿no? ¿Cómo lo podemos describir? Hay que intentar de que sea con tantas cosas buenas como cosas que hacen falta por mejorar. Después se van a hablar sobre cuáles son tus preocupaciones. Bien importante. Si tú vas a una junta, o ya te dijeron que va a ser la junta la próxima semana, empieza a pensar cuáles son tus preocupaciones. Quizá tu preocupación es cómo va a terminar el primer año, cómo va la otra preocupación, qué va a pasar después de que se gradúe, se va a graduar con un diploma o con un certificado, dónde va a trabajar, cómo se compara con los demás niños. Todo eso es bien importante que tú vayas pensando cuáles son tus preocupaciones. Otras secciones, cuáles son las evaluaciones que se utilizaron para hacer esta evaluación. Como este preciso ejemplo que tengo aquí es una reevaluación, hay diferentes evaluaciones, ¿no? Evaluaciones cognitivas, evaluaciones de las emociones, evaluación del habla, y después aquí hay otra parte donde ven la flechita azul que te dice si es elegible o no para educación especial y te detalla bajo qué criterios o qué cualificaciones está calificando para educación especial. Bien importante ahí, que te expliquen, ¿no? Que si es del habla, ¿qué parte del habla? ¿Okay? Entonces después aquí hay otra sección de la IP donde te van a hablar sobre cómo hizo, por ejemplo, si es una reevaluación o es una IP anual de cada año, una revisión, en la primera cajita que vemos ahí te van a hablar de cuál es el avance, ¿okay? ¿Cuál fue su meta anterior, si la logró o no la logró, que eso va aquí, y después las áreas en las que se van a trabajar, en las que todavía hay necesidades. No, trata de que cuando tú estés revisando este IP, te den números, ¿ok? Porque hay que utilizar, más allá que una narrativa, hay que utilizar cosas concretas para que puedan medir también si se está haciendo un avance. Eso es un IP de calidad, tiene información que han recaudado durante todo un año o durante toda una evaluación. No nada más, pues hay más o menos, no dejen que hagan eso, ¿ok? Pónganse exigentes porque es la educación de su hijo, es bien importante. Es súper importante. Esto puede definir el éxito de la preparatoria, el éxito después o no. Esto ayuda. Tómenlo muy en serio. Entonces, hay que ver que tenga información relevante, información que realmente se haya recaudado. Y si tú tienes preguntas, me puedes decir o me puedes mostrar de qué forma recaudaste toda esta información para este IP. Válido es tu derecho. Entonces, ya después, cada cajita aquí es por área de necesidad. Si tu hijo recibe, por ejemplo, en este caso de este alumno, recibe educación especial en el área de trabajo social, que es la que es social emotional behavioral. Social, emocional y del comportamiento. Y aquí vemos de qué áreas va a estar trabajando en específico. Pones la información y en qué manera está impactando esa deficiencia en esas habilidades, en qué manera está impactando. Entonces, si tu hijo recibe educación especial en 7 áreas, pues aquí esto vas a tener 7 cuadritos y cada área debe de estar detallada, cada área debe tener información específica. Después, otra sección que son los factores especiales o suplementales. ¿Okay? Entonces, ahí te van a decir si tu hijo necesita un aparato para comunicarse o si necesita tecnología especial para comunicarse. En este caso de este alumno no necesitaba, pero acuérdense, cada alumno es diferente. Si tú crees que tu hijo tiene un problema severo del habla y necesita un aparato especial para comunicarse, ustedes pueden pedirlo en ese momento. Esta otra área, aquí vemos que están hablando de si necesita un plan de comportamiento o si va a tomar exámenes estatales y demás, ahí también se puede hacer. Una vez más,
Ya que pasas esa área, vamos a las áreas específicas, a las metas. Una meta anual. Del próximo año, tu hijo va a estar cumpliendo esta meta. Va a implementar, digamos, va a utilizar habilidades del manejo de las emociones. Entonces, te van a especificar cuántas veces van a hacer eso, de cuántas veces, cómo lo van a trabajar, qué habilidades se van a trabajar, de qué manera lo van a trabajar. Todo eso se detalla aquí. Lo que ya les explicaba, se divide por objetivos y tú puedes siempre revisar y pedir una revisión. Van a recibir 4 reportes al año. Cada periodo van a recibir un reporte diciendo si ha cumplido el objetivo 1, el objetivo 2 o el objetivo 3 y si no lo ha cumplido y por qué o qué tan cerca está. Una vez más, asegúrense que es información relevante, que se ha recaudado información a detalle. Esta parte tiene que ver con los programas y los servicios. Aquí te van a detallar cuántas veces al día o cuántas veces a la semana o al mes va a recibir cierto tipo de servicio. En este caso, este alumno recibe terapia con la trabajadora social, con el habla y con la terapia ocupacional. Te dice cuándo empieza, esa tiene que ser la fecha del IP, esa fecha, ese día, y tarda 364 días. Un día antes de que se cumpla es cuando se acaba ese IP. Estos tipos de servicios, si el servicio va a ser directo, eso quiere decir que lo van a sacar o van a entrar en el salón, va a estar en contacto uno a uno con el profesionista, o va a ser consulta. Quizá el profesionista solo va a hablar con el maestro y darle estrategias para trabajar con tu niño. Aquí te marca cuántos minutos va a durar cada sesión. Está bien detallado. A lo mejor, en este caso, estaban trabajando de 16 a 25 minutos por sesión, de 10 a 15, de 15 a 25, y después te menciona cuántas sesiones por la frecuencia aquí es por mes o por año. Hay que poner detalle y atención. Entonces, en este caso, de 2 a 3 veces por mes, ¿no? O de 6 a 8 y demás. Y en esta última casita donde te dice la locación o dónde va a ser, es si va a ser en el salón de clases, si lo van a sacar del salón de clases o si va a ser una combinación de los dos. Y aquí abajo, este niño no recibe programas, pero si digamos que él recibe educación especial con una maestra que se enfoca en lo académico, él recibirá, otra vez detallarán de cuántos a cuántos minutos por semana va a recibir ese tipo de educación especial. Aquí te van a hablar también de la transportación. Dependiendo del niño, dependiendo del programa en el que se ponga para educación especial, califica o no califica para transportación. Y otra vez, tiene que ser una conversación con los padres de familia y abogar. Si tú crees que tu hijo puede ir en el camión regular o necesita un camión que lo recoja en la puerta y lo lleve a la puerta de la escuela. Ahora, eso tiene que ver con las necesidades del niño, ¿ok? Eso puede ser un poco, todos, pues yo por mí, que me lo recojan en la casa, ¿verdad? Pero tiene que ver con las habilidades del niño y eso cuánto le va a perjudicar o no le va a perjudicar, ¿ok? Entonces hay que pensar en eso. Otra cosa que te van a preguntar o que te están hablando en este IP es si, digamos que tu niño pierde un gran avance, hace un retroceso durante el tiempo de verano. Entonces, van a hablar de esa discusión. Quizá tu hijo, pues no hace una gran pérdida comparado con el resto de los niños. Él entra normal o hay un retroceso inmenso. Entonces, se puede considerar seguir con los servicios durante el verano, que también puede calificar. Y en esta última parte del IEP, todas las cosas que se consideraron o no se consideraron para este IEP. Quizá tú querías que se hiciera un plan de comportamiento y el equipo te dijo, la verdad es que se porta muy bien en la escuela, entonces consideramos hacer un plan de comportamiento, pero por toda esa información que tenemos, no va a ser un plan de comportamiento. O quizá el equipo dijo, ¿sabes qué? Queremos darle trabajo social, pero de acuerdo a todo, se habló que no necesitaba, entonces consideran eso ahí que no. Y después aquí, importante poner la firma, esto lo firma el director, tú recibes una copia junto con una copia de todo esto, puedes recibir cuantas copias tú necesites y si se te pierde o algo, puedes solicitar uno nuevo cuando gustes.
¿Cómo vamos, Reina? ¿Estamos bien? Vamos bien, Cintia, yo te aviso. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa durante la reunión de la IP? Ya hablamos del proceso, ya hablamos de que puedes tú preguntar, hacer y demás. ¿Qué es lo que pasa, no? Entonces, si es una IP inicial, que es la primera vez que se hace una evaluación, te van a hablar a detalle de todo, de toda esa evaluación. Te van a decir cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, por qué, te van a dar resultados de todas las evaluaciones de cada batería que se hizo, ya sea cognitiva o del habla y demás. Y otra vez, como les dije, tiene que ver con las habilidades y con las fortalezas y las debilidades. Ahí es donde tú puedes hablar de tus preocupaciones o cualquier información adicional que tú tengas. Es importante que participes durante la evaluación, ¿ok? Una parte importante a veces es que, pues, la evaluación la hacen en la escuela y ya nada más te hablan al final y tú ni fuiste parte de la evaluación. Tú conoces al niño tanto más que nadie, mejor dicho, ¿no? Y en la escuela verán unas cosas, pero tú puedes dar información. A veces nos pasa que no conseguimos a los padres de familia, pero queremos tu información. Entonces, habla, pregunta, platica, te harán una entrevista donde te hablarán más sobre el niño, cómo se comporta en la casa y demás. Procura que si te dan un documento o un cuestionario, por favor, regrésalo. Es bien importante. Quiero que, como les digo una vez más, ya lo he dicho mucho, pero quiero que se sientan muy importantes, se sientan seguros, porque nadie conoce a su hijo mejor que ustedes. ¿Ok? Entonces hablamos de todas las partes del IP. Ok. Una parte les decía, ¿cuáles son los servicios asociados? ¿Cuáles son una de las cosas que no sea nada más la maestra que le enseña a leer o la maestra que le enseña de matemáticas? ¿Cuáles son otros servicios? Unos servicios que califican son, por ejemplo, una trabajadora social, la logopeda, puede ser un terapia ocupacional, entonces ya sea OT o PT, entonces puede ser ya sea para movilidades motoras finas o motoras gruesas. Entonces, todo ese equipo puede colaborar. Si, por ejemplo, hay otros que pueden colaborar también en estos servicios, digamos que tu hijo no ve, entonces recibirá un servicio adicional que le ayude con esa necesidad. O si no escucha, habrá otro terapeuta que le ayude con eso a manejar el ambiente. Entonces, hay muchos, dependiendo las necesidades de tu hijo. Es bien diferente para cada uno, o debería de ser bien diferente porque es individual. ¿Cómo se asignan los servicios? Otra vez, durante la evaluación se van a identificar esas áreas de necesidad. Entonces, quizás se hizo una evaluación en trabajo social porque tenías preguntas, pero de acuerdo a las baterías que tenemos, de acuerdo a las observaciones que se hicieron en la escuela, en la plática que se hizo con la maestra, la plática que se hizo contigo, tu hijo no califica para los servicios de educación, de trabajo social, entonces quizá el equipo no te lo ofrezca. Si tú aún así tienes preguntas o tienes dudas de que quizá necesita, puedes seguir abogando y otra vez tener esa conversación. Pero tiene que ver con los resultados de la evaluación. Y la evaluación es un proceso largo, por eso se tienen 30 días. No nada más es una prueba, sino es una serie de cosas que se tienen que hacer. Las observaciones y las pláticas con los maestros es bien importante. Bueno, ya hablamos de dónde se incluyen los servicios. ¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo? ¿Ok? Importante, platícalo. Si no llegas a un acuerdo, solicita otra evaluación, solicita una revisión. A veces quizá me ha pasado en algunos casos en que el papá no quiere o la mamá no quiere cierto tipo de servicios. Pero hay suficiente información para que se ofrezcan esos servicios. Algo que se puede hacer, como les digo, que es un documento vivo, es decir, lo intentamos por 6 semanas y vemos cómo funciona y puedes solicitar, inclusive en ese mismo día se puede hacer una cita dentro de 6 semanas para ver cómo va funcionando con los servicios que se tiene y si por alguna razón no funciona, se puede revisar en ese momento otra vez.
si quizá te vas a tu casa, ya habías dicho que sí a todo y cambias de opinión, puedes solicitar otra junta. Puedes solicitar una evaluación independiente, como decíamos, esto ya lo vimos, que ya sea por otro distrito o por otra asociación. Y entonces ahí es más importante cuando tú hablas, o quizá puede ser más fácil si tú hablas a los supervisores y presentar tus preocupaciones o tus quejas sobre el equipo de educación especial que tuviste. Y si aún así no estás de acuerdo, entonces hay otra, te cubre MARS, como es IDEA, es que si tú no quieres y por alguna razón el distrito o la escuela y tú no se ponen de acuerdo, pero todavía hay necesidad, te pueden dar, nunca lo he visto honestamente, pero sé que existe, que puede pasar, es que tu hijo puede recibir los servicios por otra organización. Okay. Honestamente no puedo hablar mucho de eso, nunca lo he visto pasar, pero sí sé que existe, sé que es parte de la ley, que si por alguna razón nunca se ponen de acuerdo, pero todavía hay necesidad, los servicios los puede proporcionar otra agencia u otro distrito, pero sí existe esa posibilidad, está ahí. Okay. Otra cosa que quizá ustedes han escuchado hablar de un IEP y de un 504 o un 504. Entonces quería mencionarlo, aunque no tiene nada, exactamente tiene que ver con el IEP, quería mencionarlo y ver cuáles son las diferencias esenciales. Un IEP va a requerir servicios especializados o instrucción especializada, instrucción diseñada específicamente o servicios asociados, ¿okay? Que es como mucho más comprensivo. Y el 504 o el 504 solamente son adaptaciones, ¿ok? Entonces, quizá tu niño tiene déficit de atención con hiperactividad, pero no califica para un IEP porque independientemente de que tiene un IEP, digamos, ok, estoy hablando, va muy bien en la escuela, está aprendiendo a ritmo, inclusive hasta más rápido, pero tú ves que él necesita quizá unos descansos o quizá necesita dar una vuelta en la escuela o tomar un break. Entonces, eso se puede ofrecer con un 504 porque solamente es una acomodación, ¿ok? No va a recibir servicios o instrucción especializada. Serán unas acomodaciones para que él pueda seguir siendo exitoso en la escuela, ¿ok? Y en ese 504 se puede especificar, bueno, ¿sabes qué? Necesita más descansos durante el día o necesita más tiempo para entregar sus trabajos, sobre todo con niños con mucha ansiedad, necesita que se reduzcan o necesita que cosas así, o inclusive por enfermedad, si por ejemplo tu hijo tiene asma o tu hijo tiene alguna otra enfermedad, se puede decir que necesita cierto tipo de atención. Por ejemplo, lo he visto con personas que tienen, ¿cómo se dice? Bueno, depende, se me fue la palabra, pero puedes crear un 504 si tienes algún diagnóstico médico también o alguna discapacidad médica que se puede hacer. Por ejemplo, lo vi para una persona que no tenía cabello y se hizo un 504 para permitirle usar una gorra o un gorro todo el tiempo. Y esa era la acomodación que se hizo. Entonces puede ser desde muy simple hasta más avanzado, pero la gran diferencia entre un IEP y un 504 es el recibir instrucción especializada o servicios especiales. ¿Ok? Entonces hablamos de que esto se puede ofrecer a niños de 0 hasta 26, pero ¿qué pasa si tu hijo todavía no está en la escuela, es tu primer hijo, nunca has ido a la escuela? ¿Qué puedes hacer? Okay, entonces comunícate con tu hijo, tú estás viendo que hay cosas, comunícate con tu pediatra, ves que hay cosas que no están pasando, entonces tú puedes hablar al Early On o al Child Fine para que puedas hacer una cita. En varios distritos hay un equipo que se especializa en hacer evaluaciones para niños de 0 a 3 años. Entonces hay esas oportunidades, el chiste es hablar o hacer eso. Y normalmente estas evaluaciones se van a hacer en el entorno natural del niño. Así que si tiene de 0 a 3 años, el entorno natural va a ser en su casa. Entonces esa evaluación se hará en la casa. Pero sí existe. Y acuérdense que mientras más temprano identifiquemos las necesidades, más rápido podemos salir de ahí.
Entonces, otra cosa, a lo mejor no lo he mencionado, un IEP o un niño que tiene un IEP no quiere decir que lo va a tener, dependiendo, ¿no? Dependiendo el niño, toda la vida. El objetivo es que se pueda graduar de ese IEP, que con el apoyo adicional que tuvo de estos profesionistas, él pueda ponerse a nivel, tener las habilidades y seguir adelante. Entonces, eso puede cambiar. Quizá tu hijo tuvo un IEP por 3 años, se puso al corriente, aprendió las habilidades que tenía que aprender, ya no necesita un IEP. Hay que entender que, pues lo que queremos es que estén en la educación general, ¿verdad? Estos apoyos para que puedan existir, puedan ser exitosos en la educación general. Y entonces, una vez que ya están siendo exitosos, que han sido exitosos por un largo tiempo, se puede quitar el IEP. ¿Okay? Eso es algo bueno, no necesariamente malo. Ese es el objetivo de todos, que ya no necesite ese tipo de ayuda, pero depende caso por caso de cada niño. Paulina Morales nos está haciendo una pregunta. Con el IFPS también puedo obtener servicios como OT. Uh-huh. Así es, debería de. Uh-huh. Quizá sobre todo eso lo he visto, depende. ¿Okay? La evaluación se hará en la casa, pero quizá los servicios serán proporcionados en algún lugar, quizá en la escuela de tu comunidad la más cercana o en algún otro lugar, pero ahí es donde se podrán ir a hacer los servicios. Sí. También dice, Paulina nos menciona también, a terapia ocupacional también, ¿hay un límite de horas? No debería de haber. No debería de haber, tiene que ver con las necesidades del alumno. ¿Okay? También hay que, hasta cierto punto también hay que confiar un poco con los expertos, ¿ok? Si yo, por ejemplo, te digo, tu niño necesita cierta cantidad y hay que darle la oportunidad de que utilice estas habilidades o estas cosas que estamos aprendiendo independientemente, entonces hay que hacerlo. Pero una vez más, tú conoces a tu hijo mejor que nadie, ¿ok? Entonces, si tú sientes que eso no es suficiente, puedes abogar para eso. No debería de haber un límite. Bueno, obviamente no todo el día o algo así, ¿no? El chiste también es que esté expuesto a la educación general, si ese es el caso de tu niño. Pero si no, si por alguna razón eso no es suficiente, también la escuela te puede proporcionar con información adicional y decir, ¿sabes qué? Podemos agregar o podemos darte estos recursos en esta comunidad y ayudar a hacer esa conexión para que tú recibas más servicios quizá después de la escuela. Aquí son unos tips, unos consejos, unas recomendaciones que doy. Es informarse sobre las diferencias de aprendizaje y de maneras de pensar en los niños. A veces nos pasa que dicen, bueno, es que mi primer hijo fue así y así y este no. También hay que entender que todos somos diferentes, que cada quien aprende de manera diferente. Pero una vez más, si tú crees que va más allá, puedes preguntar. Habla con el maestro de tu hijo. Ellos lo conocen muy bien también. Están viendo cómo se está relacionando y muchos de ellos tienen mucha experiencia y te pueden decir si yo siento que algo está pasando. Entonces tú puedes hacer una referencia, puedes escribir esa carta para que se haga una evaluación. Otra cosa, no tengas miedo de pedir aclaraciones, como ya les decía, solicita evaluaciones o hablar o preguntar sobre los servicios que se te están dando o se están ofreciendo a tu niño. No tengas miedo, tú eres parte del equipo, tan importante como cualquier otra persona en ese equipo, si no es que más, porque tú conoces a tu hijo mejor que nadie. No se deberían de sentir presionados por los maestros o proveedores para tomar una decisión. ¿Okay? Como dije, a lo mejor tú no estás de acuerdo con ese IEP y quieres que se cambie algo, o te están diciendo, ¿sabes qué? Ya no vamos a ofrecer servicios si tú no estás de acuerdo. Solicita más juntas, solicita una junta con su supervisor, solicita una junta con alguien que te acompañe, que te ayude a abogar. Si tú no te sientes, si quizá necesitas más apoyo, hay agencias en la comunidad que apoyan a padres que reciben educación, de los hijos que reciben educación especial.
Así que siempre hay recursos que puedes tú tener para no sentirte presionado o ser lo más informado posible. No tienes que aceptar algo que usted no crea que sería lo mejor para su hijo, ¿ok? Otra vez, es una decisión en equipo y si tú crees que eso no es lo mejor para tu hijo, tú puedes abogar para que eso no sea. Hablar otra vez a detalle sobre qué es lo que va a pasar con mi hijo, sobre todo si ya están en la preparatoria o en la secundaria y estás viendo que todavía recibe altos niveles de educación especial o tiene muchos servicios, es un buen momento para empezar a preguntar cómo se va a ver la vida de mi hijo, qué va a pasar en la secundaria, qué va a pasar en la preparatoria, cómo se ven esos programas, qué puedo hacer. También otra pregunta que pueden hacer es qué puedo hacer en la casa para ayudar, que hay muchas cosas que se pueden hacer. Y toda esta información la traje de justo 2-3 semanas antes de que habláramos hace 2 o 3 semanas salió esta guía para padres que lo puso el Kent ISD, que es la que regula la educación especial en el condado de Kent, puso esta guía donde te habla sobre el IEP, que es mayor parte de la información donde saqué para esta presentación. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿Algo más que quieren que vuelva a repasar? Por el momento, yo creo, permíteme un segundo, déjame ver. Oh, hay un comentario antes de cerrar para que podamos, lo vamos a compartir. Permíteme un segundo. Estaba aquí el comentario. Ok. Shelly Villa nos dice: hola, muchas gracias por informarnos sobre este tema. Tengo una niña de 16 años y ella comenzó recibiendo educación especial desde los 9 meses y sigue en ese programa. Ella está en el distrito de Livonia y gracias a Dios ha tenido excelentes maestras y evaluaciones. Muchas gracias a Shelly por compartir. Claudia nos pregunta qué es un IFPS, los términos, ¿qué significa? Claro. Me interesa recibir servicios de ellos para mi hijo, es lo que comenta Claudia. Son los servicios que se dan para los niños más chiquitos. No sé por qué no incluí, pero en esta forma que les puse acá, ahí viene detallado. Tiene que ver con la forma que se da o con el formato que se va a dar para el niño que es de 0 a los 3 años, que es antes de que entre a la escuela. Entonces vamos a ver si lo podemos encontrar. Pero este es el formulario donde saqué la mayor parte de la información y ahí te viene explicado cada uno de los detalles y ven, traje bastante información de ahí. Es muy completo. Aquí habla también de las diferentes discapacidades, como así le nombran. Déjame ver si podemos conseguir esa respuesta. ¿Podemos compartir este link donde obtuviste esta información? Sí, por favor, lo compartimos. Nos dice Ivonne Ruiz Silva, muchísimas gracias por tan buena información, Cintia. Son los comentarios que están haciendo en estos momentos. Gracias. Para ti. Uh-huh. Antes de cerrar nuestra primera conversación, estamos muy contentas por estar aquí. Considero que ha sido muy buena la participación de la comunidad al enlazarse, aunque estuvimos un poquito tarde, nos disculpamos, problemas técnicos como siempre existen. Y dice Paulina Morales, una última pregunta. Dice que disculpas por todas las preguntas que nos está haciendo Paulina, pero considero que para eso estamos y nos preparamos para esta serie de preguntas, así que no tienen por qué disculparse. Este es un espacio para ustedes, para los padres, para que nos pregunten. Y precisamente por eso estamos trabajando en organizar estas conversaciones. Estamos trabajando en organizar el entrenamiento, la capacitación para ustedes. Así que no hay nada que disculparse, Paulina. Dice, entonces el IFPS lo puedo abogar al igual que el IEP, sería el mismo proceso para abogar, ya que mi trabajadora social me dijo que para abogar
para agregar más servicios, debo de esperar a la evaluación que será dentro de 6 meses. No. Okay. Tú puedes abogar y tú puedes solicitar una evaluación antes de ese tiempo. Okay. Sobre todo cuando ya han pasado 2 años y medio, tú puedes abogar para que se haga una evaluación antes de ese tiempo. Entonces, si por alguna razón la persona con la que estás teniendo contacto, puedes ponerte en contacto con el psicólogo o con el director, o puedes ponerte en contacto con el supervisor de educación especial, siempre se puede hacer una evaluación más pronta, sobre todo si es una reevaluación. No tengo el dato exacto, me imagino que la abogada podrá dar un poquito más de información al respecto, pero me parece que tienen que pasar por lo menos 1 año para hacer una reevaluación, a menos de que las cosas hayan cambiado muy drástico. Así que si es una reevaluación, tu hijo ya cumple con ese requisito, que ha pasado más de 365 días desde que se hizo la última evaluación. Así que tú puedes solicitar una más y decir cuáles son las áreas que ahora quieres que se observen o que cambien. Sí, Paulina, estamos aquí para apoyar. Yo ya he pasado también esa información. Vamos a trabajar en esa situación que estás pasando, porque sabemos que hay otros padres que están pasando la misma situación. Cintia, algo más para cerrar que le quieres decir a los padres, porque yo te vi mencionando mucho la importancia que tenemos los padres de involucrarnos, de abogar. Y es un proceso, abogar es un proceso también. Hay mucho que aprender términos, nuestros derechos. Ahorita Paulina nos ilustra un poquito sobre su situación y estamos aprendiendo. ¿Con qué quieres cerrar para nuestra comunidad? ¿Cuál sería tu mensaje? Pues mi mensaje es, lo que he dicho ya bastante en esta conversación, y siempre es que se sientan empoderados. Ustedes son parte del equipo. Y es una parte de las primeras diapositivas que tuve, que el IEP, todo este proceso es una decisión en equipo. Y usted es tan importante como cualquier otro profesionista. Usted es el profesional en su hijo, así que es muy, muy importante. Abogue, pregunte, solicite juntas cuántas veces sea necesario hasta que sus dudas sean aclaradas. Si no son aclaradas, pregunte a alguien más. Si usted cree que el equipo de educación especial con el que está trabajando no está explicando o no está haciendo la labor que usted le gustaría que hicieran, siempre puede solicitar a alguien más. Y una vez más, vaya a las juntas, vaya, esté presente. Eso yo creo que es indispensable, ¿no? Porque muchas veces es tanta información que cuando usted falta una junta, pues ya se perdió bastante de esa información. Y bueno, el equipo atiende a mucha gente y a veces es difícil volver a hacer una junta rápidamente, pero usted está en todo el derecho de solicitar una más, de volver a explicar. Y claro, tiene derecho. Empodérese, usted puede. Pues muchas gracias, Cintia, aplaudimos mucho tu participación. Este es el inicio, esta es la primera conversación, este es un primer paso que estamos en este caminar para ustedes, para la comunidad latina. Sabemos que hay mucho pasando, sabemos que necesitamos trabajar, unir esfuerzos. Así que bueno, mi invitación el día de hoy, perdón, se me estaba desconectando, se acabó la pila de mi computadora y tuve que correr, la segunda vez que me pasa. Y lo que quiero hacer es hoy la invitación para la siguiente semana. Vamos a tener el próximo martes a las 7, esperemos que no tengamos problemas técnicos, pero también, como siempre, la tecnología falla y eso suele pasar, así que les pedimos mucha paciencia para que si nos vuelva a pasar, pues nos esperen y vamos a estar conectados. Nuestra próxima participante e invitada, Elisa Pérez Arellano, ella es psicoterapeuta y estará el martes 27 de octubre a las 7, y bueno, ella nos estará dando recomendaciones del manejo del estrés para los padres con niños con capacidades diferentes, niños excepcionales, como estamos llamando estas conversaciones. Pero también estoy haciendo la invitación
a los padres que quieran ser parte de la capacitación de LEAD, que es parte de Michigan Disability Rights Coalition, que se registren. Vamos a iniciar en noviembre. Es muy simple. Ustedes califican si tienen un niño con capacidad diferente, califican. Si es un adulto con capacidad diferente, califica. Así que yo les di el link ahí mismo en... les di el link aquí mismo en la página en donde estamos en nuestra conversación. Les compartí el link. Llénenlo, está en línea. Es muy simple. Si necesitan ayuda, me llaman 231-886-4998 a mi correo electrónico, que también lo tengo en el flyer. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando. Quiero dar las gracias a Brianna Alexander, ella está detrás de cámaras, que nos hizo favor de enlazarnos vía Zoom. Muchas gracias a Brianna, a todo el equipo de Michigan Disability Rights Coalition que están trabajando precisamente para, escuchando la conversación de tu conversación, Cintia, hay mucho, mucho de qué hablar. Y para eso se elaboró la capacitación, este entrenamiento, porque en ese entrenamiento de estos temas vamos a hablar. Y como nos mencionaba Elisa sobre una pregunta que mencionaba, sería importante investigar y dar esta información. Se está trabajando en el entrenamiento. Así que muchas gracias a todos los que se enlazaron, los que preguntaron. Y de verdad, nunca se disculpen. Esto lo he aprendido en mi entrenamiento con Brianna, porque muchas veces me disculpen y dicen, no, no te disculpes, porque es importante, es necesario. Preguntar, sacarse de sus dudas es muy importante. Así que, pues yo les digo buenas noches a todos, a todas que estuvieron hoy con nosotros. No saben cómo nos sentimos. Las conversaciones con Cintia previamente, teníamos muchas ilusiones, muchas esperanzas, y estamos llenas de esperanza para continuar con esta conversación que hoy dio inicio aquí en Michigan en español, y le damos gracias a Michigan Disability Rights Coalition por esta oportunidad. Así que gracias a todos, a todas, y nos vemos la próxima semana con nuestra siguiente invitada. Que pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias.